momento, señores, a los Focus Radio Show. Hoy como, bueno, no puedo decir hoy como siempre, porque hay un desajuste cuando aquí. Cuando le da la gana. Hay un desajuste grande aquí. ¿En qué vaina ayer? ¿Verdad? Matando ayer Euro en la calle, en las cabañas. Bueno, aquí tenemos a mi hermano Euro Borucho, el promotor de oro, señores. El top ten. Son 10 hoy. Son 10. Ok. 10 canciones, Euro. 10 canciones. ¿Cuánto clavo? No hay clavo ahí, ¿no? No hay clavo. Está sonando todito en la calle, metido. ¿Hay poca música o mucha música en la calle, Euro? No, está bien de música. Está bien la música, ¿verdad? Está bien toda la música. Súper bueno. El género se ha levantado. Sí, claro. Pues, se ha levantado, Santiago. Bueno, pues comenzamos con la posición número 10. En la número 10, en el top 10 tenemos Papel de Regalo. Malví, Lírico y Lirochá. Sí. ¿Te gusta, doctor? Acertado. Bien, bien. Sí, sí, sí. Tiene una canción por ahí. Oye, qué corillo. Lirochá. Ajá. Malví. Ajá. Musicólogo y Chimbala. Ay. Me gustó ahí. Está bien ahí, sí. Sí. Bueno, pues continuamos la posición número 9. En la 9 también, en los altos, Limonada Coco, musicólogo. El remix. Sí. Mucho cuarto ha dejado esa canción, señores. Sí. ¿Cuántos millones habrá dejado ese dinero? ¿A ti te ha llegado algo de eso, verdad? No. Pero o sea que el musicólogo ha tocado pila. Ese video a todo, eso streaming. Le subió el precio. Mire el papá del rap. Sí, la pecho fiesta. Pecho fiesta, obrero la música. ¿Ya? Bueno, pues entonces continuamos. En la posición número 8. En la 8, forzado ahí todavía, bajando. Juda, T.Y.S., Don Miguel y Cromo. En la 8. En la 8. Ok. Es que si no se manifiesta, compadre. No, en la 8. No van a entregar nada. Ahora, yo entiendo. Yo me lo encontré raro, porque estaba en la 15. ¿Era? ¿Te voy a explicar por qué? No. Ey. Legalmente. Ey. Vamos a escuchar las otras. Ey. Y si no hay concordancia, pues yo está dejo bien. Esto. Es verdad, pero está muy regada las frases y las cosas por las redes sociales. Claro que sí, no. Eso deja. Y en toda la discoteca. Yo tengo una memoria con 30 canciones y esa está dos veces. Está bien, dale. A mí me gusta la canción, pero tú sabes. En la posición número 7. En la 7, Tea Chan Remix. Musicólogo y Omega. Matando en la calle. Sí, está pegado. Matando en la calle. La 7 está bien, la 7. En no la posición número 6. Niño Malo, el Mayor y Sequi. Duro sonando en la calle. Oye, hasta los colmadones. Un nuevo Mayor eso clásico. Pero hay un tema. No hay un tema que está más. Bueno, vamos. Vamos a ir sí, sí. En la posición número 5. En la 5 tenemos Prendí, Lírico y el Mayor. Ya eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Eso era el tema. Efectivamente. Vamos bien, entonces, vamos bien. Sí, no, ese tema está metido acá. ¿Está más pegado el Mayor que el Alfa, entonces, ahora mismo? Vamos bien. En la posición número 4. En la número 4 tenemos Suave del Alfa. Normal. Suave. Muy dura. Sonando bien. En la posición número 3. En la 3 tenemos Raputín. Normal. El Alfa. Lirochá y la Mancha. No, no, normal, bien. Ah, pero no hubo búsqueda esta semana. Diablo. No hay vida, bro. Todos los temas pegados ahí. Yo confío en mi posición gente. Número 2. En la 2 tenemos Marianela de Lírico, que se ha mantenido. Se ha mantenido ese tema. Sonando bien todavía. Excelente, me parece. Pero, doctor, no. Por encima de Raputín. Sí. Marianela. Todavía. Hasta allá. Güey. Un lío. Y tiempo tiene. Nela. Tiempo tiene ahí en ese top. Y la posición más deseada, la número 1. En la 1 tenemos Scooby-Doo, la de DJ Cass. Eso está en todos los lados. Todos los lados. Sonando ese tema. Ah, ya entiendo, ya. Y ahí no hubo vida. Y ahí no yo entendí ya. Yo entendí ya. DJ, todo por la máscara, le di un menudo. Yo vi un papel amarillo ahorita ahí. Porque he cubierto un papá, está pegado. Vi un papel amarillo de remesas. Sí. Está pegado. Pegado, mi hermano. No, eso está pegado, Eso está pegado, Robert. Si no, está sonando más que todo. Esto está pegado, Scooby-Doo. Papá. Papá.
Cuidado, que es papá. Papá. Claro, yo vi el papel amarillo. Euro, la búsqueda. Dale la búsqueda. Wey, vamos con la búsqueda, Euro. No, no hay búsqueda, muchachos. Proyección para este hombre. La lancha de JDD. No, es muy duro el tema, muy duro. Para que aproveche el dato al distante, JDD. Tú sabes que es un artista que yo patrociné. Ajá. Y una gente lo firmó. Y a ver, que lo está patrocinando a él. No. ¿Cómo es? Ese artista llegó por vía la vuelta. Lo firmaron, gracias a Dios. Sí, y ahora me buscan como promotor para trabajarlo. Claro, perfecto. Vale, es una buena, bien. Entonces, para que sigan llegando, tú sabes que hacemos todo tipo de promoción artística. Dale. Mediatura a nivel nacional. Pautas en la página web. Pautas en lo variado. Pautas en la prensa. Pautas en emisora. Hacemos currículum. Elaboración de CD personalizado. Damos copia. Y tengo un grupito de DJ bacano ahí que están matando los temas de la promoción. Hay una picadita muy importante que te falta ahí todavía. ¿Cuál es? ¿Cuál? Exaltamos aguja. Para la gente que estamos corto de vista. La voy a meter la vuelta también para agregar eso. Dale. Y recordándole a la gente que nos pueden llamar al 809-420-7019. Nos pueden seguir en Instagram como El Promotor de Oro. Y ya abrimos nuestro canal de YouTube, Euro Evolution, que todo, dos o tres veces a la semana vamos a estar subiendo videitos de consejos urbanos. Son auspiciados por Alofoque, que tiene que apoyarnos en esa vuelta. Vamos allá. Sí, no. Ya se acabó. Sí, ya se acabó. Todo lo que tú digas. Eso es. Así que ya ustedes saben, seguimos ahí. Vamos ya. Alofoque Radio Show. Alofoque Radio Show. La escuela.